Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, La Voz del Rancho, como siempre. Bienvenidos, hombre. Ya saben que aquí se lo van a pasar bien a gusto con su amigo Ángel González, La Voz del Rancho. Claro que sí. Pues miren, traigo estos elotes que voy a cocer. Muchas de las veces, acuérdense, le quitamos todas las hojas al elote y lo dejamos el puro elote sin hojas, ¿no? Y lo cocemos. Sí sabe rico, sabe muy rico, ¿cómo de que no? Sabe muy rico, pero nunca jamás va a saber igual de rico si los cocemos así con hojas. ¿Por qué con las hojas? Porque en las hojas se encuentran los nutrientes, se encuentra la vitamina, se encuentra el sabor, el olor del elote en las hojas. Y al cocerlo con todas las hojas, no hombre, pues ya sabrá, queda el sabor adentro interno del elote cocido. ¡Mamma mía! ¡Riquísimo! Pues ya le quité unas a este, pero les voy a enseñar cómo hacerlo. Miren, le quitan estas hojas duras, estas hojas macizas, se las quitan, esta otra, esta otra, y vamos a quitarle otra más. No hay que quitárselas todas, hay que dejarle mínimo unas 4 o 5 hojas, ¿verdad? Para que se cosa. Ahí está, miren, así tiene que quedar. Ya miraron todas las que le quité y cómo quedó. Bueno, pues así va a ser. Vamos a arlar este otro. Y a quitarle también lo mismo, otra hoja. Yo los probé una vez así, los probé. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricos! ¡Qué riquísimos! La verdad. Yo les recomiendo que cuando compren elotes y los quieran cocer, hagan eso, háganlo. Ahorita van a verlo, chulada. Ahí está este otro, miren. Ahí está. Llevamos 3. Vámonos con el otro. Vámonos con el otro. Claro que sí. Mientras le voy a meter lumbre aquí al fogón. Porque sí, pues si no, pues cómo, ¿verdad? Que vaya ardiendo, que se vaya ardiendo esto. Ay, ay, ay. Vamos a ver, vamos a meter este leñote. Que vaya agarrando de una vez fuego, que vaya ardiendo. Y aquí está este otro. Vámonos. Y este otro. Y por este le damos otro. Y por este otro le damos este otro. A ver, ¿quién dijo yo? Pues vámonos, aquí está este otro. A ver, ¿quién quiere este otro? ¿Quién lo quiere? ¿Quién dijo yo? Aquí está. ¡Ay, mamá, que yo no fui! 5 elotes. ¡Ay, acá está otro! ¡Ay, ay, ay, güey! Más abajo el lodo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricuras, qué ricuras! Mira nada más. Este pelo que estoy yo quitándole al elote, no lo tiren, hombre. Quizás diga, ¡ay, don Ángel, pero para qué sirve esto? ¿Por qué hay que guardarlo? No se imaginan el cabello de elote, lo bueno que es. Ay, 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 pues a veces siente, ay, los riñones, me duele el riñón, me duelen los riñones, no puedo caminar, pues de tanto, pues cosas que le echamos, ¿no? Que tomamos algunas cosas que pues no son tan nada bueno, ¿no? Que de ahí viene el dolor de los riñones. El cabello de elote, ay, mamá, es bueno, buenísimo, para limpiar esos riñoncitos que están sucios, que están medios contaminados, no los tire, aguárdenlo. Porque hace un té con ese cabello de elote, se avienta su tacita en la noche. Ay, ay, ay. Como si fuera un té de manzanilla, de canela, o qué sé yo, de hojitas de naranjo, o té de limón, en fin. No lo tire, aguárdelo. Es buenísimo. Muchas propiedades. Bueno, pues, ay, 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 chinito, está haciendo mucho calor. Mucho calor. Pues vámonos con el otro. Ah, porque ya está echando humo el fogón, el fogón. Ah, no sé ni hablar, yo les digo. Es que me ponen bien nervioso, hombre. Me ponen bien nervioso. Sí, señor. Ahí está, miren. Ahí está. 2, 4, 6, así. Así tienen que estar, así. Vamos a ver qué tal van a salir. Con quesito, con mayonesa, con limoncito, con salecito, o así, usted sabrá, pero ahí está. Vale, vale. Bueno, pues ahí está.
Y también fíjese otra cosa. A veces tiramos estas hojas. Ay, ay, ay. Bueno, como los voy a coser con todo y hoja, no se ocupa que aguarde estas. ¿Por qué no las voy a tirar estas? Algunos las tiran, ¿verdad que sí? No las tiren, hombre. Con esta pueden tapar la olla de los elotes cuando le quitan todo. Que no los quieren dejar así en la closera, bien peloncitos, el puro elote en grano. Pues estas, con esas se tapan y se hierve y eso suelta también al elote algo, pero nada mejor que esto. Esto está mejor. Como dijo mi cuñado, ojo, mucho ojo. Ay, 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 ay. Vamos a ver si. Ardiendo. Y aquí está la ollita para los echarlos. Solo no ver quién me acompañe. Solo que ustedes me acompañen porque ya casi todos se fueron. Todos se fueron, claro, a desestresarse un ratito del trabajo, distraerse, porque si sí se necesita, ¿verdad que sí? Después de tanto trabajo, pues las personas tienen que tomar sus vacaciones o qué sé yo, pues para sentirse a gusto, para cuando vuelvan otra vez a sus trabajos se sientan a gusto, chévere. Pues déjenlo una lavadita porque vamos a echar ya los elotitos. Pues hay que ponerle a la mitad de agua, hasta por aquí así, miren. Hasta por aquí así hay que ponerle en sí para que se borren. Entonces le ponemos uno. Le ponemos otro. Y le ponemos otro. ¡Ay, ya, ya, güey! Más abajo el lodo. Y otros dos. Sí, señor. Y el último. Ahí está. No ocupo ponerle hojas, ¿por qué? Porque ya las tiene. Cuando le quitan todo, que deja bien encueradito el elote, pues entonces ahí sí hay que taparlo con hojitas de las mismas hojas del elote, pero como ya viene todo ahí incluido, pues así. Ok, ahora, ¿cuánta sal le voy a poner? Pues ahorita vamos a ver. Hay que ponerle, miren lo que voy a poner, la cantidad, ¿eh? Para que salgan ricos y traspase la hoja hacia adentro y queden bien, bien, bien de sal. Vamos a ponerle otro. ¿Sí me dan permiso? Ah, pues ahí está. Ahí está. Vámonos. Pues vámonos. A lo que te truje, chencha. Ahí está. Ahora, pues vamos a medio taparlos. Vamos a taparlos. Vamos a taparlos para que se pongan mejor todavía. Ahí está, ¿qué hubo? Sí, señor, soy de rancho, claro que sí. Ahí está, ahí está. Y vamos a darle duro a los elotes hoy. Y estos hay que guardarlos, acuérdense. Ah, quieren que me ponga un bigotito. Bueno, y voy a hacer. No se vayan a reír, ¿eh? Bueno, ya me acordé cuando estaba chiquillo. Como dice la canción de Vicente, que no tenía bigote, que quién sabe qué. Ay, 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 pues de una vez, ¿no? Sí tengo, pero hay poquito. Esto lo voy a hacer así, ¿no? Miren. Acordarme de los tiempos de Pancho Villa, sí, señor. ¿Cómo de que no? Vamos a ver. Como le digo. Ahí está, miren. ¡Ay! ¡Arriba! ¡Y arriba, y arriba, 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 arriba! ¡Claro que sí! ¡Yupi!
Ay, no, cuántas cosas. Me acuerdo cuando estaba chiquito que no tenía bigote, me ponía esto. Para tener un bigotazo, según, pero pues, ¿cuál, hombre? Nada. Ya no puedo, cantinero, ya no puedo. Por más que intente, no la puedo olvidar. En cada copa miro dentro de ella y eso me hace que la recuerde más. Es por eso que yo te pido cantinero que me dé botella más. Es que no puedo dejar yo de mirarla, porque si dejo de mirarla, yo no sé qué pasará. Ya quiero que vuelva, porque yo sin ella no puedo vivir. Y si ella no vuelve, te pido cantinero, que me des muchas botellas para no dejarla de mirar. Ya aquí
irás. Ya no puedo, cantinero, ya no puedo. Ahorita que tengo los elotes aquí cociendo, me estoy acordando de Ramón Venegas Suárez, mi cuñado. Me estoy acordando de él porque, ay, 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 él siempre, cada año siembra el, su maicito. ¿Y qué creen? Unos elototes, sin exagerar, así, unos riflonones. ¡Qué barbaridad, qué bárbaro! Y me ha tocado verlos, pero no me ha tocado probarlos. Yo no sé, ¿será que no me acuerdo? Sí, no. No me ha tocado probarlos. No, no me ha tocado probarlos. Me enseñó las mazorcotas. Pero los elotes no me ha tocado. A ver, sí, híjole, no, pero ya no. No creo que pueda este año ir a probarlos ahí con ellos. De hecho, un saludo, Ramón. Un saludo grandototote para ustedes, toda su familia por allá. Su esposa, hijos e hijas, un saludo grandotote hasta Guadalajara, Jalisco, allá donde ustedes siempre, pues es donde ustedes están por allá, ¿verdad? Un abrazo fuerte para todos ustedes, hasta la distancia. Y hay que ver cómo nos salen esos elotes. De hecho, ya probaron los elotes, Ramón, allá todavía no los han probado. Ah, que ya los probaron. Ah, bueno, pues qué bueno. Me da gusto que ya los hayan probado. No, pero qué elototes. Con un elotote de esos que ellos siembran, con él, es más, a lo mejor no me lo acabo. Bueno, sí como más o menos, como bien. Pero también que como, que mire nomás. Miren. Hombre, pues está bien delgadito, muy delgado. Pero con uno tengo de seguro. De tan grandes que están y tan ricos. ¡Qué bárbaros! Así es de que, un saludote para Eustolia. Sí, Eustolia, Ramoncito, todos los demás. Todos ellos por allá. Todos ellos, Juan, todos ellos, ay, 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 pues, no me acuerdo bien, bien de los nombres de los demás, hombre. Eustolia, Hilda, pues Ramón ya lo mencioné, los demás también. Chayito, sí, un abrazo grandote para ella, claro que sí, hombre. Y todas las demás que no recuerdan sus nombres, pero pues ahí está, ¿no? Y recuerdo, pues empieza, ahí andamos. Pues al ratito vamos a checar a ver cómo se ponen los elotitos cocidos con hojas. Ahí va, el trabajo es de que ir, venir viendo, pues a comer. Pues ya, ¿dónde están los elotes? Vamos a ver si ya están. Ay, ay, ay. Ay, ay. Está caliente, está muy caliente esto. Uy, 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 uy. Mira nomás. ¡Ay, no te quemes, mío! ¡Mira nada más! ¡Wow! ¡Qué ole! ¿Qué les dije? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Ay, tan calientes! Bueno, pues aquí están. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ángala, ángala, ángala, ángala! Ah!
que agarra los de las greñitas. Ay, ay, ay. Oh. Ay, ay. Ay. Ah. Ven. Vente. Ay. A la uno, a la dos y a las tres. Ay. Ah. Está caliente, jóvenes. Caliente, caliente, caliente. Ay, ay, ay. Pues vamos a ver qué jais. Como dijo el Moy, el así mero. Vamos a ver si es cierto. ¡Ay, mamá! ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? ¡Ay, ay, ay! Miren nada más. Cocidos. Cocidos con las hojas. Con pocas hojas, no muchas hojas. Hay que quitarles, como ya les dije, una parte de las hojas duras y dejarlas delgaditas para que se cosa y deje el sabor de las hojas aquí en el elote. ¡Ira nada más! ¡Wow! ¡Qué chulada! ¡Ay, ay, ay! Pues aquí está uno. ¡Vámonos con el otro! ¡Uy! ¡Está caliente! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Mira nomás, aquí está el otro. ¡Ay! ¡No te me quemes, mío! ¡Ahí está el otro! ¡Y ahí está el otro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está caliente! ¡Ay! ¡Y ahí está el otro! ¡Una vez más abrí el otro! ¡Ay! ¡Mire nada más! ¡Qué chulada! ¡Riquísimo! ¡Aquí está la sal! Aquí está el limón. Aquí está un poquito de queso. Ay, ay, ay. Ah, ya me embravé nomás de verlo. Ay, mamá. Ay, 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 ay. Pues aquí están 5 elotes, pero ay, ay, ay. Ahora sí que no hay nadie quien me acompañe. No hay nadie. ¿Quién me irá a acompañar de pedido con uno? ¿Quién? ¡Pues yo, abuelito! ¡Oh! ¡Pues véngase pues, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me va a acompañar? ¡Echarme un elote! ¡Ah, bueno! ¿Cuál quieres? ¡Escoge tú! Primero son ustedes y después yo. A ver, ¿ese? ¿Qué le ponemos? ¡Sal! ¿Y si no sale? Pues que no salga, ¿verdad? Bueno, a ver si sale. Ahí está. Limoncito. ¿Limón? Ay, 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 ay. Qué barbaridad. Vamos a ver. Quiere que le ponga sal. Nada más sal. Vamos a ver un pasito de queso. Ah, pues ándele, ahí está. Ah, bueno, fíjese cómo son las cosas. Mire, le dije que ella escogiera, que agarrara lo que él quisiera. Y me dejó el grandote. ¿Cómo son los nietos, no? Ah, chulera, nomás la risa. El coraje que le da. Oye, no me esperaba yo esa visita. Bueno, ¿qué le voy a poner yo? Bueno, pues le voy a poner yo también lo mismo. Sal y limón. Sal a limón. Híjole, qué rico. Sal y limón. Muy bien. Ay, ya, ya, ya se me antojó. Ya ven cómo con todo y ojos también se puede, se puede. Sale más rico, perico. Bueno, pues yo voy a agarrar un pedazo de soque. Dijo un amigo por ahí, a ver. ¿Está bueno? Riquísimo. No, así con las hojas, hija, mira. Lo que así con las hojas. Le da sabor a lo que. ¿No gustas? No. A ver. Oh, mucho picante, vamos, mucho picante, vamos. No, soy de rancho. Ay, soy de rancho. Está bien bravo. No esperaba la visita, no la esperaba. Oh. Ay, qué barbaridad. No.
Háganlo con todo y hojas, ¿verdad que sí? Ahí está. Está bueno, miren. Ay, mamá, está bravo, pero está bueno. A correr como Capulina. Ay, mamá. No, hombre. Ay, mamá. Oh, bravo. ¿Ya te tocaba? Sí. Oh, un saludo a todos amigos y amigas. Oh, ¿no tienen algo por ahí? Algo fresco para quitarme lo bravo, lo enchilado. Ay, ay, ay. Pero está rico. Bravo, bravo, pero rico. Sigan suscribiendo a mi canal. Activen la campanita para que logren ver mis videos. Porque miren, ahora me llegó una sorpresa. ¿Cómo se dice por ahí? Pues ya le tocaba el elote, ya le tocaba. Pues ahí está. Y poco a poco me saca sorpresa por ahí los nietos, pero bienvenidos, bienvenidos, ¿verdad? ¿Listas? ¿Qué tal? ¿Bueno? ¿Riquísimo? Eso. Ajá, pues ahí está. Qué bueno. Me da mucho gusto. Ay, ay, ay. Ay, qué barbaridad, qué rico está. Y por las hojas, por las hojas que le dejé. No tuvimos que asarlos así en la lumbre. Sí, exactamente. Pues bienvenidos a mi canal, amigos. Bienvenidos a mi canal La Voz del Rancho, como siempre. Es un placer estar con ustedes. Me siento dichoso, me siento feliz de estar ante grandes personas que son ustedes, amigos y amigas. Tan hermosas, tan buenas personas. De un corazón así nonona. De un corazón así de grandote, así de grandote el corazonzote, así, qué bárbaros. Los comentarios nunca los dejo de ver para que, yo no los dejo de ver para que no me falte nadie. Yo siempre, cada que subo el video, me empiezo a ver quién comentó tan bonito, quién comentó, y ahí pasa el corazón, pues claro, se lo merecen. Un abrazo para todos y todas. A ver, ¿qué les vas a decir? Las personas, les vas, dile, oye, tú, dile. Adiós. Adiós, ándale, dice, adiós a las personas, pues está, come, come, pues así, pues si no, no vas a poder, como si por ahí no se puede chiflar y comer pinole, ¿verdad? Porque aventamos el pinole o no chiflamos o chiflamos, ¡ah, mis cebolas! ¡Adiós, adiós!